La identidad nacional es el último bastión de los desposeídos, pero el significado de identidad ahora se basa en el odio hacia aquellos que no son lo mismo. Humberto Eco. Iniciativa del diputado Armando Contreras Castillo. Con el permiso de la presidencia. La Organización Mundial de la Salud define a la medicina tradicional como la suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud tanto física como mental. Este tipo de medicina también ha sido llamada medicina complementaria, alternativa o popular. De la misma manera, ha tenido diversos nombres como blanda, marginal, no oficial, no ortodoxa y no convencional, que han ocasionado su desestimación. Durante mucho tiempo, esta medicina ha sido relegada y desacreditada por la llamada medicina convencional. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la medicina tradicional es parte fundamental de los sistemas de salud y se practica en casi todos los países del mundo, pero es subestimada con frecuencia. La medicina tradicional indígena ha contribuido con diversos aportes a la salud, comprobando su eficacia terapéutica. De ella se desprende la clasificación de plantas medicinales y las primeras inmunizaciones conocidas. Durante las últimas décadas, este tipo de medicina se ha difundido ampliamente, incluso en países desarrollados, debido a que es la principal alternativa cuando la medicina convencional falla o no encuentra explicación para diversas afecciones. Así es como surge la necesidad de contar con medicina tradicional de calidad, que sea segura y eficaz. Muchos países identificaron la necesidad de implementar un enfoque integral de la atención de salud que facilite el acceso a la medicina tradicional de una manera segura, asequible y efectiva, mediante una regulación y supervisión apropiada. En 2014, la OMS publicó la Estrategia sobre Medicina Tradicional 2014-2023 en respuesta a la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre medicina tradicional. Los objetivos de la estrategia consisten en prestar apoyo a los países para aprovechar la contribución potencial de la medicina tradicional a la salud, el bienestar y la atención de salud centrada en las personas, así como promover la utilización segura y eficaz de la medicina tradicional a través de la reglamentación y la investigación, lo mismo que mediante la incorporación de productos profesionales y prácticas en los sistemas de salud. En este tenor, México no puede quedarse atrás, y menos por la diversidad de nuestros pueblos y comunidades que representan al país a escala internacional. Lamentablemente, nuestro marco legal sobre medicina tradicional indígena es parcial e insuficiente, lo cual crea vacíos para su regulación. Por ello, es esencial reconocer la diversidad cultural indígena, tanto de sus elementos sustantivos de identidad, así como de su medicina tradicional, cuyo valor terapéutico no puede permanecer ajeno a una regulación por parte del Estado. A fin de garantizar la práctica de los tratamientos bajo los parámetros de profesionalización y calidad que aseguren la protección de la salud de los pacientes y el respeto a los valores culturales. El propósito de este dictamen no solo es apoyar el desempeño y desarrollo de la medicina tradicional, sino brindar atención médica con pertinencia cultural. Por eso es que el Grupo Parlamentario de Morena estamos a favor de la reivindicación de la medicina tradicional a fin de que pueda certificarse y regularse bajo las mismas exigencias de la medicina convencional. Tenemos una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, así como con los elementos sustantivos de su identidad. Sumemos esfuerzos para saldar esta deuda y reconocer los conocimientos ancestrales que nos ayudan a sanar. Termino con una frase de B.R. Ambedkar. A diferencia de una gota de agua que pierde su identidad cuando se une al océano, el hombre no
pierde su ser en la sociedad en la que vive. La vida del hombre es independiente. Nace no solo para el desarrollo de la sociedad, sino para el desarrollo de sí mismo. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Arriaga. Tiene la palabra la diputada Mayela Gómez Maldonado.